Como bien dijo Juan, podemos terminar el año ya clasificados al Mundial 2026. Ya en un ratito más seguimos viendo porque hay, obviamente hubo declaraciones, material, hubo preguntas, conferencias de prensa, los jugadores y demás. Pero a esta hora de la mañana, Ana, te la cedo todo a vos porque se te cumplió. Se me dio. No, bueno, ¿se acuerdan? Sí, que yo tengo que decir, la cantidad de veces que he estado esperando este momento. Incontables. No, ¿cómo me manda al frente? Todo tuyo. Me dio vergüenza. Ay, qué justo. Ya no quiero hablar más. Más temprano hablábamos de esto, del Día Mundial del Pan. Y acá en la esquina de Diario Huarpe se ha puesto una panadería que es nuestra perdición. O sea, si yo les cuento cómo nos organizamos en la tarde para ir a esta panadería, che, voy a... ¿Qué quieren? Dos departamentos ya dejaron la panadería. Sí, te juro. O sea, yo quiero esto y volvemos con una bolsa enorme así y vamos repartiendo porque obviamente nadie se pone de acuerdo, cada uno tiene sus gustos culposos ahí de la panadería. Bueno, es nuestra perdición, la verdad. El otro día cobramos y bueno, fuimos todos a la panadería. En este contexto del Día Mundial del Pan, lo tenemos aquí presente al dueño, al artífice de esta panadería que ha vuelto locos a todos los sanjuaninos y a todo el plantel de Diario Huarpe también, a Samir Marún, dueño de Paneto. ¿Cómo estás, Samir? Bienvenido, te lo tengo que decir. ¿Todo bien? ¿Cómo te arrancamos el lunes? Bien. Hoy los lunes no trabajan ustedes. ¿Lunes no? Hoy es miércoles. No sé por qué pensaba, te viste dicho es lunes, hoy no abren. No, los lunes no abrimos. Los lunes no abren, es por tradición, ya, las panaderías los lunes por ahí no abren. Sí. ¿Cómo estás? Los domingos la rompen, ¿no? O sea, los domingos son los días más complejos. ¿Cómo estás, Samir? ¿Todo lindo? ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Agradable el día de hoy? Sí, muy linda mañana. Bien, en el día de hoy del pan, de los panificados, queríamos tenerte vos acá, obviamente, porque como bien mencionaba Ana, el local tuyo, ¿no? Sí, haga todos los honores. ha hecho... ¿Estamos felices que cuando cobra, te digo. Ya no me queda plata igual, así que todo bien. Bueno, de todos los productos que se... Esto lo arrancaron ustedes sí. ¿Hace cuánto más o menos? Ya. Ahora en diciembre cumplimos 2 años. 2 añitos ya, te iba a decir 1 año y medio más o menos. Sí, estás bien. Arrancaron ahí de cero y se han... Parece como si hubieran estado toda la vida ahí. Y llevan solo 2 años en lo que es Paneto. Ahí es lo que es Avenida Libertador y Lateral de Circunvalación aquí en Capital. Sí. En este día, bueno, en este marco del Día del Pan, ¿qué recordás de ese inicio y cómo se han ido instalando y cómo los recibió obviamente la comunidad, que tuvieron una gran inauguración en su momento? Sí. Y bueno, ya 2 añitos, no es para cualquiera, te digo. Sí, es mucho tiempo y más en este país. Ustedes saben cómo sí, es. Que todo es volátil. Ser comerciante y productor en este país es complicado. Pero bueno, la empresa tiene 75 años. O sea, yo soy la tercera generación de una empresa familiar que comenzó dedicándose al aceite y fue mutando a la gastronomía. Entre esas cosas, la panificación congelada, que empezaron a traer mi papá en los 90. Fueron como los pioneros, por decirlo así, lo que es la panificación congelada. Pero bueno, viste que el gusto del sanjuanino es muy... Es muy peculiar. Muy complejo. Y va variando. Sí, le gustan las cosas muy dulces. Por eso el Paneto está como reversionado al sanjuanino y obviamente utilizando productos locales. Como el membrillo, el pistacho, entre otros. Había el otro día lo tuvimos acá a Mauricio Barón, cocinero sí. chef, y él nos decía algo, es muy difícil, que más o menos en línea con lo que decís, es muy difícil el sanjuanino insertarle un platillo nuevo, algo porque algo que salga de la norma. Él mencionaba, acá en San Juanito te dice, che, vamos a cenar, y es un lomo, una pachata, y no salís de ahí. Querés otra cosa distinta, y es más difícil. La misma situación les pasa a ustedes. Sí. Es muy complejo el mercado, pero bueno, de a poco hemos instalado el concepto de comer una panificación de mejor calidad, un producto de manteca, y que tiene un proceso más complejo y de más días que capaz algo tradicional que ustedes ven en otras panaderías. Claro. Pero bueno, como te decía, ahí nace de empezar a nosotros producir la panificación para nosotros también poder ofrecer a la gastronomía lo que es semitas, tortitas. Y de ahí nos pusimos a pensar, le vendemos a
toda la gastronomía. En general. Porque no tenemos una algo que nosotros lleguemos al consumidor final. Claro. No que nuestros clientes lleguen al consumidor final. Y bueno, nos pusimos a mirar diferentes opciones. Uh-huh. Y lo que es Paneto acá, que fue capaz la primera propia de hacer este tipo de productos, en Buenos Aires hay 10.000. Sí, sí. Entonces fuimos, uh-huh. Tuvimos como 8 meses haciendo pruebas, uh-huh. hasta que nos salió bien un croissant, para hacer una idea. Y ahí decidimos hacer esto. Paneto uh-huh. iba a empezar como una dark kitchen, ahí en la Córdoba y Alem. Una dark kitchen. Claro, el concepto dark kitchen, que es sin atención al público. Uh-huh. Es todo despacho y sobre todo se maneja con el delivery. Bien. Es lo fuerte del delivery. Pero vimos esa esquina ahí y dijimos, bueno, y si... ¿Y si probamos? Sí. Y bueno, nos mandamos y salió bien la apuesta. Sí. Por eso es una esquina que, como te digo, pareciera que no han estado toda la vida, si bien, obviamente, muchísimos años, tercera generación empresario, pero 2 años recién van a cumplir en esa esquina, pero sí. Es tradición ya pasar y ves el local y te frenás por inercia. Y te frenó un ratito. Ah, mira, me frenan acá un ratito. Porque tenés normalmente estacionamiento. A ver, no tenés un estacionamiento como tal. Sí. Pero sí tenés espacio para frenar ahí. Sí, la gente frena en cualquier lado. Sí, lamentablemente. Sí, por ahí los domingos vos ves ahí que están ahí. En plena esquina. Sí. Samir, me interesa esto que decís. Estuvimos mucho tiempo para tener un buen producto, digamos. Sí. ¿Cómo es el proceso actualmente del croissant, que es la estrella del... ¿Cuánto dura el proceso? Eso me llama la atención. Cabe destacar que ninguno de mis hermanos es panadero, o sea, ninguno somos panaderos. Entonces es más complejo todavía, porque tuvimos como que aprender nosotros de cero y también que nos vengan a capacitar gente de Buenos Aires, de Mendoza, propia de San Juan. Así que nada, eso tiene como un plus añadido a que, gracias a Dios, tenemos muy buenos colaboradores. Son 14 personas que trabajan en Paneto, uh-huh. Y que nos ayudan mucho a crear nuevos productos y a mejorar los procedimientos que están hoy. Para que vos tengas una idea, vos haces hoy la masa, sí. Y al día siguiente vos laminás, que sería cuando haces las capitas, por claro, decirlo así. Claro, bien. Pero bueno, normalmente son 48 horas hacer un croissant. Por eso es tan complejo y tiene muchas horas hombre dedicadas al producto, uh-huh. claro. como tal. Claro. Sumado que tiene mucha cantidad de manteca y por eso su precio. Sabor particular. Claro. Su sabor particular. Igual tampoco está tan alejado de otros productos de panificación. No. Pero, puedo apostar que será el croissant más barato de Argentina. Y la gente se queja, pero bueno. Eso te iba a preguntar porque obviamente en otros lugares del país va a ser más, o sea, es más caro. Sí, en Buenos Aires salen 3 veces. ¿Les está conviniendo esto del croissant y de que sea uno de los croissants más baratos del país, por ejemplo, económicamente hablando? Sí, se mueve mucho. Se mueve mucho. Bien. Se mueve mucho. Igual me ha pasado ir tipo 7:30, 8 y ya no queda nada casi. Claro, ese es el tema, que estamos limitados en producción. No, pero igual también habla de la alta demanda que tienen. Sí. Gracias a Dios nos va, va muy bien y estamos creciendo mucho. Uh-huh. Y estamos incorporando muchos nuevos productos de a poco. Por ejemplo, ahí les traje una cookie de pistacho. Esa es la clásica. Esta de pistacho. Sí. Hemos sacado ahora un box. Jerez se acaba de enamorar. Hemos sacado una lata con cookies. Sí, siempre vas y hay productos de todo tipo. Y esta es la clásica de chispas de chocolate, digamos, la estilo sí. New York. Increíble. Esta está redena, ¿verdad? Porque es como más gorda. No tiene ni certeza. Ah, bien. Pero es como enorme, más enorme que la otra. Sí. Miren lo que es esta cookie. O sea, te comes esto y no comes por el resto del sí, día. Claro. Sí, ya está, la merienda ya está hecha. Ya. La merienda, la cena, absolutamente todo. Me llama esto, Samuel, lo que contaba, ninguno es panadero. Okay. Sin embargo, se metieron de cabeza a esto. Si ya estaban insertados en el rubro gastronómico. Sí, ya teníamos, ya vendíamos. Pero meterse particularmente en esto. Y de entrada tuvieron una buena recepción. Digo, ¿cómo fue ese momento que decís, che? La pegué. ¿Cómo carajo hago un croissant? Bastante escalabura. Ahora trabaja. Ahí tenés yo. Para mostrar la cajita. Ahí para mostrarle a la gente los distintos productos que tienen. No.
Ay, Gerard Ramis acaba de... Gerard Ramis acaba de dar. ¿Qué es lo que tenés acá en la caja, por ejemplo, para mostrar? Tenemos pan de membrillo, que es un producto tradicional francés, que sería el pan de chocolate, pero que es masa de croissant con chocolate, y nosotros lo reversionamos a San Juan y le pusimos membrillo. Claro, amo. Me encanta. También tenemos un croissant con pistacho, que es un producto muy autóctono. Y bueno, rol de canela, croissant de dulce de leche y croissant de pastelera. He visto que tienen también un croissant tipo flat, o sea, que es como si hubiera... Eso como para sándwiches, ¿o no? No, eso tiene azúcar y queda como... ¿Puede ser un sándwich? Tiene azúcar, es como una palmerita. Claro. Una palmerita, bien. Sí, queda reversionado medio como una palmerita. Esa es una moda que se puso en Francia. Y si te pones a pensar, es un crimen porque... Vos te cuesta mucho tener croissant. El laminado, y vos lo aplastás así. Y bueno. Yo te digo lo del sándwich porque he visto recetas de gente que, por ejemplo, no hay límite, te aplasta el croissant. O sea, tener un croissant normal, que es el que come Marcos Ponce. Bien. El croissant sin nada. Lo aplastan con las planchas y después se hacen un tremendo, no sé, con lo que sea, le meten adentro, no sé, jamón crudo. Eso me parece. Demasiado, o sea, un montón. No, sí. Si comes eso, no comes durante todo el día. El croissant es un producto neutral, por decirlo, sin sabor. Entonces vos lo podés hacer salado o dulce. Vos elegís para dónde va a tener el sabor. Nuestro croissant es más dulzón, por eso que hablábamos del San Juanino. Entonces, si vos le pones algo salado, capaz la masa te tiende a agridulce. Pero bueno, por ejemplo, está Ñañay, que es una hamburguesería, no sé si la conocen, que usa nuestro croissant para hacer hamburguesas. Ah, mira. Y usa los New York Roll, que es como un croissant roll así alto, que también lo usa para hacer hamburguesa. Entonces está en la cabeza de cada uno hacia dónde lo quiere llevar al producto. ¿Y para esa hamburguesería le hacen un producto diferente o hacen el... Le hago una masa neutra. Le hago una masa neutra. Bien. Mira, o sea, también esto, no solo produce para acá, sino que también vendés el producto a otros lados. Sí, sí. ¿Hacia dónde están, hasta dónde están llegando hoy con Paneto? No, ahí entra la empresa, ¿no? Paneto como tal. Claro, bueno. Por ejemplo, Cereza Lai usa nuestros croissants, entre otros muchos lugares. Sí. Pero bueno, la idea es seguir expandiendo eso de a poco, y la idea es crecer de a poco pero ordenado. Bueno, ya hemos agrandado dos veces nuestro lugar de producción. La semana pasada lo hemos agrandado 100 metros cuadrados. Y bueno, vamos a incorporar maquinaria nueva también para esos 100 metros cuadrados, así que ahí en la misma esquina. No, producimos en otro lado. Acá horneamos y decoramos. Bien. ¿Vos crees que esa esquirita en la producción es... No, pregunta. No hay chance. Desde la ignorancia no pregunta. O sea, a mí, desde el punto de vista del marketing, me llama la atención cómo lograron instalarse. O sea, yo creo que no he visto nunca en mi vida una empresa que se haya instalado tan rápido con... Porque, digo, vos abrís Instagram un sábado o un domingo a la tarde y está lleno de gente que ve o que está comiendo un producto de Paneto. ¿Cómo fue ese inicio de instalar la marca? Porque ha sido rapidísimo. Sí, eso es principalmente mi hermana, que es la que está... Sin mi hermana Paneto no existiría. Mi hermana está muy metida en eso, da muchas ideas, pero bueno, tenemos un equipo de marketing terciarizado. Bien. Que nosotros le aportamos ideas y demás, pero bueno, la verdad que la clave está en invertir en marketing. No queda otra. Invertir en producción de fotos, invertir, es mucha inversión, pero te trae mucha venta. O sea, a veces nosotros no tomamos dimensión de que cuando sacamos un producto nuevo, se vuelve. El croissant. Y nunca tenés ese límite de venta, ¿me entendés? O sea, nunca sabes cuánto podés haber vendido, porque lo que saques por las redes se vende. La gente lo va a buscar, digamos. Sí. Voy a buscar este producto que vi. Sí, gracias a Dios, sí. Vos sabés que cuando sacaron... Ahí están las latas de cookie, mirá. Sí, claro, eso es lo nuevo que hemos sacado. Increíble. Mirá, me encanta la presentación. Bueno, me hace acordar... Esa es una idea de mi hermana, por ejemplo. Pero bueno, ¿sabés qué me hace acordar? Sí. Yo me voy a acordar. Las cajas... De latas, de galletitas que habían antes, las viejas, que abría y allá adentro habían hilos. Sí, sí, sí. Y uno siempre con la ilusión de, che, ¿habrá que abrir galletas? ¿Abrías? Me hace acordar mucho a eso. Me despertó la nostalgia. Ese era el concepto, tratar de volver a esos tiempos pasados donde había cookies adentro de las latas. Exacto. Y no hilos. Y no hilos y agujas, claro, sí. Exactamente. Bueno, ahí proceso un poco de el paro chocolate, mirá, uff, Dios.
Qué rico, por favor. Bueno, ahí también está el perfil de en Instagram. ¿Sabes que cuando salieron las el croissant de almendras? Sí. Acá nos volvimos locos y nosotros tenemos descuento con Paneto, digamos, entonces fue como Club Warpe. Claro, Club Warpe. Lo mandamos a nuestro compañero Guillermo a comprar y trajo así un montón de croissant de almendra, no sé qué. Fue el mejor día de mi vida. Muy, muy fanática soy fanática. Sí, sí, no, si tuviera Alex Turner acá. Bueno, también, ahí para quien quiera seguirlo también, bueno, estos videos que estábamos viendo, también está las redes de Instagram de Paneto, que es Paneto con doble T, sí. Punto gourmet. Ahí en Instagram lo pueden encontrar y por supuesto ver todas las publicaciones y productos que ofrecen. Bueno, ahí también horarios de atención, productos, delivery. El box día de la madre. El box del Día de la Madre. ¿Cómo vienen con eso? ¿Venden bien los desayunos? Sí, sí, se venden muy bien. Es un tema logístico muy... En temas de la logística de enviar los productos temprano en la mañana. Uh-huh. Obviamente todos quieren temprano darle el desayuno a la madre. Pero sí, es un... Es muy lindo. Se está moviendo bien. Por ¿cuál es la oferta para el Día de la Madre puntualmente? ¿Qué es lo que están haciendo? Tenemos un box que tiene un panal de jamón y queso. Es un producto nuevo. Uh-huh. Que es básicamente relleno de jamón y queso. Tiene dos chipá, que sí, estarían más tendiendo a un pan de queso porque es grandecito. Uh-huh. Una cookie de pistacho, una cookie red velvet, que la reversionamos a Paneto, digamos. Está con un insert de frambuesa. Un croissant de almendras, un pan de chocolate, una botellita de jugo de naranja. Y algo me estoy olvidando, creo que tiene algo más. Pero bueno, yo no soy madre, pero... Pero estoy, dice. Pero estoy. ¿Y ese panal ya está a la venta en el sí, local? Sí, está a la venta. Porque me preguntas recién por mensajito, ¿precio más o menos? 23.000 del box. Uh-huh. Está re bien. ¿Sin envío? Sin envío. Bien, ya después. Está re bien. Puedes retirarlo en local o te lo enviamos y dependiendo la zona, el costo del envío. 3 cuadras todavía para el hotel. Juan, ¿usted acostumbra a ir a Paneto en la mañana, por ejemplo? Usted es muy fanático también. No, no. Hemos llegado a ir 2 o 3 veces en la tarde a buscar cosas. Han pedido por pedidos ya. También. Imagínate, estamos en la esquina. Es muy grave, es muy grave. Pero... Pasa que a veces estamos en la vorágine. Che, ¿quién quiere ir? No puedo. Claro, nos defendemos porque claro, estamos todos escribiendo para sacar el papel en la mañana. Y bueno, nadie puede ir. Y bueno, se piden un par de cafecitos los chicos ahí. Él es el del vainilla. ¿Cómo es que te tomas vos? Vainilla. Latte vainilla. Latte de vainilla. Es fanático. Culpable. Es fanático. Sí, sí, sí. Samir, te consulto. ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Te gustaría abrir otro local? ¿Te gustaría...? ¿Está en los planes eso? Sí, sí. Está en los planes. Me gustaría irme para el lado de Santa Lucía. Uh-huh. Un lugar que no llegamos ni con Pedidos Ya, ni con Rappi. Que es nuestra plataforma, son las plataformas que usamos de delivery. Uh-huh. Santa Lucía, me gustaría hacer algo en el centro, más de despacho, tipo Dark Kitchen, para uh-huh. despachar mucho. Uh-huh. Y Rivadavia Norte también me gustaría abrir algo más. Ampliar lo que es el eje Libertador. Sí, sí, sí. Me imagino capital, tipo los que están en Buenos Aires, que los ves en la ventana, gente que va, compra y se va, digamos. Claro, ese... un concepto más... Más rapidito, claro. Me llama esto, bueno, también de que contabas vos mucha capacitación que tuvieron para poder sí. desarrollar no solamente el producto como tal, sino la logística. Sí, sí, sí. Se sí. capacitaron mucho, mamaron mucho de donde digo, tal vez Buenos Aires, recién mencionabas algo de Europa también que estuvieron viendo, Francia. Sí, viajamos mucho y gracias a Dios pudimos sacar muchas ideas. Y la idea está ahí, en ver qué funciona afuera uh-huh. y tratar de adaptarlo a lo tuyo y obviamente a San Juan. Pero sí, se invierte mucho en eso. Uh-huh. Por lo mismo que te decía, que no somos panaderos, pero bueno, yo cada vez, yo estoy como gerente de producción. Claro. Así que cada vez, la verdad que sé un poquito más y voy aprendiendo más y está muy bueno. Es un mundo muy lindo, muy interesante. Me imagino ese laboratorio de ideas en el momento sí. de empezar a producir. Che, y hacemos esto. Claro, me interesa ese proceso creativo. Porque decís, che, ¿y si mezclo esto, quedará bien? Encima en la comida no hay tope de... No hay límites. O sea, lo que se te cruce por la cabeza. Sí, y la mente... ¿Cómo es ese proceso? Contá un poco de la cocina. ¿Cómo es ese proceso? Sin contarme recetas mágicas. Digo, pero ¿cómo es ese proceso de que se te ocurre la idea, lo empezás a plasmar y empezás a probar? Y calculo, por ahí le das a probar a algunos, ¿viste? Decir, che, sí. ¿te gusta esto? ¿Cómo es ese proceso?
Hace poco hice una... La idea ahora van a ir muchos productos nuevos. Uh-huh. Voy a como cambiar la carta, voy a cambiar la receta, la masa, todo. Va a cambiar mucho todo en 2 semanas. Una bien, semanita nada. Más. Ah, bueno. Ya va a salir en las redes. Pero ahí, antes de hacer eso, junté a 15 amigos uh-huh. y los puse a probar todo. Y que me digan qué te gusta esto, qué te gusta esto, qué no te gusta, qué sí te gusta. Y empecé a ir por ese lado de escuchar al cliente y al que no sabe también capaz de panificación. Uh-huh. Pero bueno, no sé cuál era tu no, no, eso justamente, digo, ese proceso. Sí, y yo personalmente me apoyo mucho en las redes. Uh-huh. Veo qué funciona. Los mensajes. Y en la gente, también qué quiere la gente de acá, pues la gente te escribe y te pone, quiero esto. Entonces está bueno escuchar al cliente porque se repite mucho ese patrón. Como por ejemplo la galleta Red Velvet, nos las pedían un montón. Y no la teníamos porque... Estábamos como a poquito desarrollando todo. Y nada, está bien escuchar al cliente y también ver para afuera qué está funcionando y tratar de adaptarlo. Hoy por hoy tenés este tipo de productos, digo, y me decís que bueno, se viene una renovación, digo, sí. Pero por ahí también en esto de ampliar la carta, otro tipo de productos, no sé, tal vez más veganos, no sé. Sí. ¿Va por ahí también la cuestión? Sí. ¿Le pegué? Sí, sí, va también por ahí. De ya de a poco también ir incluyendo... Todavía no logro que sea un producto que yo quiero. Bien. Pero la idea también es que vaya... ¿Todavía le hace falta mejorar más? Sí, muchísimo. Todo es mejor. Es perfecto. Todo, nada es perfecto. Bueno. Sí. Bueno, esperemos entonces las noticias de los nuevos productos en Paneto. Me encantó la primicia de cosas. ¿Te parece que abramos la de pistacho? ¿Tiene más ganas de abrir la bala ahí de comer? Bien. Usted come tranquilo, nosotros charlamos. La prueba de calidad que le va a hacer a la Paula Remolche. Si no puede abrir el paquete, no hay problema. Una persona gordita. Si te hace falta alguien para catarse, mira acá, Ana Paula, sí, se ofrece todo, sin ningún problema, te digo. Sin ningún problema, no cobro. Ahí para mostrar ahí, a cámara. Soy malísima. Sí, el unboxing no es lo tuyo. El unboxing no es lo mío. Ya sabemos, para marketing de... No. No, marketing no. Uf. Mirá lo que es esto, por Dios. Ese tiene chido. Chocolate blanco, pistacho. No. Y... Ay. No, justo un pistachito muy ahí. Muy rica a es. A ver. Pruebe, Ana. Pruebe. Desayune. ¿Veredicto? Prueba. Después probamos. ¿Veredicto? Para que voy a comer más. Pulgar arriba, medio, bajo. ¿No me ve la cara? Bueno, te pido una declaración, un testimonio. A ver. Bravo. ¿Me vas a acordar esto? ¿Tuviste Marcelo Tinelli cuando se metió los alfajores? Marcelo Tinelli. Claro. Marcelo. No. ¿Un lujo? Me emocioné. Se emocionó la pobre. Igual no, ya... Vamos a morir. Muy rica, bro. ¿Quién está ahí, Jenny? Sí. A ver, hágale probar a Jenny de paso. Jenny, vení. Ahí, le veredicto acá. Jenny, vení. Acercate un poquito. Porque estamos probando. Acá. Ahí, pruebe un pedacito de esto. Nunca quiere salir en cámara. Hoy sí no tiene ningún problema en hacerlo. La presentamos a todos y a Jenny. Jenny, nuestra amiga Jenny. A ver. Está buenísimo. Se emocionó. Aprobada por Jenny. ¡Ah, ha cambiado la forma de consumir de los sanjuaninos, sin dudarlo. Bueno, en este día queríamos tener tu testimonio también, porque es esto, ustedes, como decía, son tercera generación, vienen trayendo una antorcha y la siguen manteniendo. Y lo bueno de todo esto, que es lo que mencionaba, no están conformes con lo que están y se siguen moviendo. Sí, si el que se queda quieto se muere. Exactamente. Y los planes de ampliarse y demás me encantó. Samir, por supuesto, toda la gente, la invitación a ir a ese Paneto, la cámara es tuya, lo que quieras decirle, es tuyo. ¿Sobre qué? ¿Qué te invitando a la gente? Invitar a la gente, todos los días abren el horario, todo. Dale. Todos ahí. Los días. Bueno, Paneto está en Libertador 2305 Oeste, con circunvalación para el lado de Rivadavia. Abrimos de martes a domingos de 8 a 20:30 y bueno, tenemos toda una gama de productos interesantes y ricos para ofrecer, así que nada, los esperamos cuando quieran, si no por delivery nos pueden encontrar por pedidos ya y Rappi. Perfecto. Samir, gracias, Samir. Muchísimas gracias por haber tomado la molestia de venir en este día tan particular. No sé por qué en la cabeza del Samir era lunes. Estoy bastante muy mal. Grave. Le dijo Juan lunes y Samir lo miró como diciendo: está loco este muchacho. Está mal de la cabeza. Gracias, Samir. Muchísimas gracias, chico. Y que sigan el éxito, por supuesto. Muchísimas gracias. Porque es algo de acá de San Juan,
que ha nacido y que, por supuesto, Santa Lucía pide una sucursal, por favor. En todos lados. Sí, sí, para arreglar. No, yo a mis hermanas les debo, por ahí le digo, che, les denme debo tiempo, algo, no sé tiempo. Qué, y se vuelve. Lleva 2 años recién. Claro. ¿Está planificando algo para los 2 años, algún festejo, algo? Sí, en mente? Sí, se vienen cositas. Se vienen cositas también. A estar atento a las redes. Vamos a aprovechar las promos entonces. Gracias, Amir. Muchas gracias. 8:45 Nosotros llegó el momento de hacer una nueva pausa. No quiero decir que vamos a ir a una pausa porque tenemos ganas de comer, pero la cara me vende, sobre todo la de Ana. 25 minutos de pausa vamos a tomarnos. Hacemos una brevísima pausa y ya venimos con más en esto que es, te lo tengo que decir, por aquí, por el aire de Warp TV.